¡Wow! ¡Qué nostalgia, chicos! Bienvenidos a Pokémon Edición Platino. ¡Wow! Realmente tengo mucha nostalgia de mis tiempos mozos, de cuando era un poco más pequeño de lo que soy. Sí, yo sé, es bastante improbable. Pero qué recuerdos, chicos, de cuando jugaba un montón a este juego. Vale, vamos a jugar. Vale. Hola, hola. Encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? Si necesitas consejo, estoy a tu disposición. No necesito nada porque, por favor, yo ya me he pasado este juego como unas 30 veces. No exagero. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Aquí tengo una Pokéball. Toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor. Estoy con un emulador de ordenador. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos todo el día porque somos subnormales. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Hay quien combate con sus Pokémon, como yo, para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Pues sí, porque es tonto. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? Me parece bien. ¿Eres un chico o una chica? Soy un chico, obviamente. Por favor, soy un chico. Bien, así que eres un chico. Pues sí. Y dime, ¿cómo te llamas? Me llamo... Aquí está, vale. Estoy un poco... Jolín, tío, me cago en todo. Voy a hacerlo con el ratón mejor. No me entra el nombre, pues... me pongo... mi nombre. Soy Gaby. I am Gaby. Fin. Pues sí. ¿Te llamas Gaby, Sí. Gaby, muy bien. Es un nombre muy bonito. Y este chico de aquí, tengo entendido que es un amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Pues desde siempre, yo le he conocido como Marcos o Johnny, pero lo voy a dejar en Marcos. Marcos, ¿es así como se llama tu amigo? Sí, obviamente. Muy bien, Gaby, ha llegado el momento de tu propia leyenda como Pokémon. Estás a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura, conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas, incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Como la tabla de tipos. Ahora ve, entra en el mundo Pokémon. Sí, voy a entrar con mi aventura. Sí. Sí. Bueno, sí. Vale. Los Pokémon siempre permanecerán a nuestro lado. Ojalá comprendas el significado de estas palabras. Ese fue el comentario del profesor Serval. Profesor Serval, por favor. A su regreso con... a Shino. Shino. Desde la región de Kanto. ¡Oh, Kanto! Eso me mola. Aquí termina nuestro programa especial. Pregúntale al profesor Serval. Ofrecido por Jubileo TV. Para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Bueno, pues vale. Ay, que me cuentes. Vale. Puedes asignar un objeto clave. Vale. Aquí. Uf. Está un poco lento, ¿no? Bajos FPS. Voy a poner esto en rápida. Sonido estéreo, animaciones, botones. El marco lo voy a poner en tipo 6, porque... no, tipo 1 está bien. Sí.
saber una cosa. Voy a hacer un pequeño corte y ahora nos vemos. Bueno, chicos, da igual ya. Venga. Nuestro Marcos, nuestro amigo Marcos. Marcos, por fin te encuentro. Oye, Gaby, ¿estabas viendo la tele? ¡Ja! ¡Qué pregunta! El profesor Shepard, ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que debe tener montones de ellos. Seguro que sí. Se lo pediremos en educación. Nos daría unos Pokémon. Seguro. Claro que no. Tienes un nuevo ordenador, seguro. ¡Anda! ¿Tienes un ordenador nuevo? Espera, ¿qué estaba diciendo? ¡Ay, sí! Ya me acuerdo. Vamos a ver al profesor Shelvar para que nos dé Pokémon. Te espero fuera. Vale, Gaby, si tardas mucho me haces los deberes de un mes. Eso no te lo creo, ¿sabes? Ni tú. Creo que voy a volver a hacer una cosita. Y es cambiar las opciones. Que esto no sé. ¡Ay! Soy estúpido, claro. Que le doy al otro botón, ¿sabes? Vale, ya está. Ahora sí que sí. Voy a hacer un pequeño corte porque esto me va un poco lento. Así que ahora nos vemos. Vale, chicos, ya lo he arreglado. Iba bastante lagged el juego. Vale, he descubierto un montón de cosas. Como por ejemplo, si le doy al tabulador, esto va un poco como más rápido, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque no me sirve de nada. ¡Bien! 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 Estos vídeos los voy a tener que editar bastante porque vosotros no lo estaréis viendo, pero yo abajo y arriba tengo como un montón de cosas, ¿sabes? Y tengo que quitarlas para que vosotros no lo veáis, ¿no? Marcos ya se ha ido. No sé qué quería, pero llevaba unas prisas tremendas. Vale, gracias, mamá. Muchas gracias. Te quiero. O no. Y Gaby, no vayas por la hierba alta, los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pensaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no lo tienes... ¡Pringa! Vale. Bueno, cuídate, tesoro. Robado por un tío. A todo esto, y mi padre. Si veis, hay unos puntitos. Lo voy a arreglar en el capítulo que viene, ¿vale? Lo siento. Va, Marcos. ¡Eh! Ah, que eres tú, estúpido, vale. ¿Quién eres y qué venden? Tengo prisa. Ah, hola, Gaby. Oye, que voy a ver al profesor Shelvar. Deberías venir deprisa. Pero seré. Me he dejado una cosa. Obviamente, eres estúpido. No. Era broma, ¿eh? No te lo creo. Vale, voy a subir. Muchas gracias. Será mejor que me lleve la bolsa y el diario también. ¡Eh, Gaby! Te espero en el camino y si llegas tarde me haces la cama un mes. Venga ya, una mierda. Uy, vale, chicos, creo que lo he mejorado un poquito. Vale, chicos, ya lo he arreglado un poco. Aunque sea. Aunque sea, solo un poco. ¡Ey, Marcos! ¡Qué lentitud! Bueno, venga, vamos ya al laboratorio del profesor Shelvar. Marcos, ¿qué? ¿Que no me metáis en la hierba alta? ¿No? No te preocupes, no pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por primera vez. Tengo una idea. Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pasas por la hierba alta. ¿Verdad? Sí, obvio. Así que lo que hay que hacer es atravesarla gritando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje, obviamente. Si no paramos ni un segundo, podemos llegar al pueblo Arena sin toparnos con Pokémon salvajes. Venga, no te separes de mí. Lo siento, pero esto no va así, ¿eh? Vamos allá. En sus marcas. ¡Quietos! ¿Qué? ¿Qué pasa? El profesor Shelvar. No veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos, ¿me equivoco? Entonces, ¿podéis explicarme por qué os queríais meter en la hierba alta? Oye, Gaby, este viejete se llama profesor Shelvar, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Profesor... O sea, que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon.
¿Qué hacer? Seguramente su modo de cambiar... seguramente su mundo cambiará si se encuentran con Pokémon. Estaría bien que yo se los encaminara a esa dirección. Contestadme con sinceridad. ¿Adoráis a los Pokémon, verdad? Obviamente. Yo también adoro a los Pokémon. Lo preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad. ¿Adoráis a los Pokémon, verdad? ¿A qué viene esto? Pues puedo preguntárnoslo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A que sí, Gaby? Sí. Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede con Pokémon. Al fin y al cabo, era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso. ¡Caramba! ¡Qué generosidad la tuya! Muy bien, decidido. Os confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba. Pero eso no es todo. Debéis prometerme que nunca más os pondréis en peligro de esa forma. Bueno, pues entonces... ¿Eh? ¿Pero dónde...? ¡Profesor Serval! Se ha dejado el maletín en el largo. En el lago, no el largo. ¿Cómo? ¿Sucede algo? Ah, aquí está. Buen trabajo, Maya. Estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos. ¿Cómo dice? Es difícil sustituir estos Pokémon. ¿Estás seguro de que quieres regalarlos? Pero bueno, existimos junto con los Pokémon. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en el que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. Este mundo debería explorarlo todos juntos. Para ello, hoy ha llegado ese momento. Para ellos. Aquí y ahora. Venga, abrid el maletín y elegid un Pokémon. ¿De verdad? ¿De la buena, profesor Serval? No me lo creo, me duele la cara por la sonrisa que se me ha quedado. Oye, Gaby, venga, te dejo elegir a ti primer Pokémon. Nada, soy casi adulto. Debo de dar ejemplo por lo que es tener clase. Vale. Yo voy a pillarlo. Chicos, no sé qué Pokémon me voy a pillar. Lo tengo bastante no claro. Ay, perdón por el micro. No lo tengo claro, seguramente me pille al Chimchar o a Turtwig. Venga, ¿cuál quieres? Pues... no lo tengo claro. Creo que me pillaré a Chimchar. No, este no. ¡A Chimchar! ¡Mi Pokémon! Vale. Pues yo te elijo a ti. Yo me quedo con este Piplup. Muy bien, parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon. Bueno, prestadme atención. Los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen bien el mundo. En ese aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo, espero que os vaya bien. Muy bien. Si tenéis algún problema, venid a verme, a mi laboratorio de Pueblo Arena, obviamente. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Pues nada, oye, muchas gracias por los Pokémon. Profesor, espéreme, por favor. Lo siento, dejadme pasar, por favor. Pues está todavía libre. ¿Qué te ha parecido? El profesor Serval es majísimo. En la tele parecía tan serio que hasta... daba un poco de miedo. No sé qué es. Jejeje, Gaby, ahora ya tenemos Pokémon. Bien. Solo podemos hacer una cosa, lo sabes, ¿verdad? ¿Te apuntas? Chicos, ya lo sabéis. Primera pelea. ¿Sí? ¡Sí! Siempre he querido decir esto. Por fin ha llegado el momento. ¡Te reto un combate, Gaby! Vamos a ver qué es lo que sucede con este pavo. Prepárate para un desafío entre manos. Bueno, este es el primer combate, así que da igual que haga esto. Arañazos todo el rato. Total.
va a morir. Es que voy a usar todo el rato gruñido. Oh, ostras, vale. Voy a usar todo el rato gruñido y pues... Oh, ¿qué he hecho? Oh, vale. Ya he vuelto aquí. Malicioso. Yo voy a hacer también malicioso. Vale. Así. Perfecto. Oh, creo que me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a... No, le he ganado. 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 Vale, vale, vale. Uf, 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 uf. Vale. Chinchar subió a nivel 6. Perfecto. ¿Qué me dices? No se puede ser tan estúpido, Gary. Te voy a matar. Bueno, vámonos a casa. Este combate me ha dejado molido. Mi Pokémon también necesita descansar. ¡Hasta luego, Gaby! Este tío es muy gay, ¿no? No tengo ningún tipo de problema, pero bueno, lo parece. ¿Qué quieres, mamá? Mamita. Mamita. Esto parece una riña. ¿Qué te pasa, cielo? Vaya, eso es lo que te ha ocurrido. Marcos, y tú habéis tenido suerte de haberos topado con el profesor Serval. No me digas. Si no hubiera sido así, no quiero pensar lo que los Pokémon salvajes os habían hecho. David, voy a ver al profesor Serval y dale las gracias por todo por tu Pokémon. Su laboratorio está en el pueblo Arena, ¿no es así? Ahora tienes tu propio Pokémon, la hierba alta no será tan peligrosa. No sabía que mi mamá era Travelo. Sin ánimos de ofender, todo lo contrario. Oh, espera, Gaby, ponte esto. Gaby ha recibido un par de deportivas por fin. Hombre, ya era hora, ya era hora. Ir a Pueblo Arena es todo una aventura, ¿no te parece? Pues con estas deportivas podrás andar mucho más rápido. A ver, deja que leas las instrucciones. Bueno, esto ya me lo sé. No me sirve de nada. Mamá, que ya me sé las instrucciones. Que no me sirven. Mamá, mamá, no me sirven. Por favor, déjeme. Vale. ¿Ahora ya puedo correr? Sí. Perfecto. Pues nada, oye. Voy a ir a Pueblo Arena. Oh. Pero qué lentitud. Casi he hecho raíces, Gaby. Voy a ver al profesor Serval para darle las gracias como tiene que ser. Se me ha ocurrido una idea tremenda. Presta atención, ¿vale? ¿Sabes el lago? El que siempre jugamos. ¿Sabes que dicen que ahí vive un Pokémon legendario? Justo lo has adivinado. Vamos a capturar ese Pokémon. Seguro que el profesor Serval se pondrá contentísimo. Mentira, tía. Es envidioso. Venga, pues venga, vamos a por ese Pokémon legendario. Que no tenemos Pokéballs, pero bueno, vamos a por él. Vale, pues nada, tío, yo tenía un montón de ganas. ¡Por fin! ¡Ya casi estamos en el lago! Tenía un montón de ganas de grabar esta serie de Pokémon. ¡Prepárate bien! ¡Porque ahora vamos a capturar ese Pokémon legendario! ¡Confía en mí por una vez! ¡Está aquí! ¡Sí! Si lo pone, está en la señal. Hombre, bueno. No lo creo. ¿Y ese de ahí? ¡Oh! Un Team Galaxy. El tiempo que fluye... el tiempo que fluye, el espacio que se expande... Un día todo esto será mío. Me llamo Helio, no lo olvides. ¿A quién se lo está diciendo, tío? Hasta entonces, duerme mientras puedas, Pokémon legendario del lago. Este tío es subnormal, no digo más. ¡Dejadme pasar! ¡Haceos a un lado! No sé por qué pongo una voz tan de niño. ¿Y a qué ha venido eso, ese tío? Pues raro. Bueno. Venga, Gaby, vamos a capturar ese Pokémon legendario. ¡Chao! A saber qué Pokémon hace ese ruido. ¡Oh, por Dios! ¡Cielos! ¿No has oído eso, Gaby? Era el grito del Pokémon legendario, estoy segurísimo. Venga, esta es nuestra oportunidad. Vamos a capturarlo. ¡Espera! ¡No llevamos nada encima! ¡Ya sabes, ninguna Pokéballs! Sin ellas no podemos capturar Pokémon. Tarde te has dado cuenta, ¿eh? Ni llevárnoslos. ¿Crees que el profesor Serval nos daría alguna si se la pedimos? Sí, por aquello nos dijo, ¿te acuerdas, no?
dijo que fuéramos a visitarlo al laboratorio si necesitábamos algo. Bueno, Gaby, te he hecho una carrera. Quien llegue primero al laboratorio de Pueblo Arena es el más molón. O sea, yo, ¿no? Por favor. Soy más rápido que tú, pero tú apareces ahí directamente. O sea, no sé ni cómo lo haces. Pero vale. ¡Wow! Vale, pues nada, primer Pokémon que puede aparecer es... ¡Wow! ¡Un Starly! ¡Wow! Bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿sabes? Por favor. Vale, pues voy a hacerle todo el rato. Voy a pelear contra Starly. Voy a ponerlo en cámara rápida, porque si no, pues me aburro. Y me lo cargo. ¡Perfecto! 24 puntos. Sí, señor. Bueno, puntos de experiencia. Experiencia, tío. Vale, pues nada, oye, me tengo que mover, ¿sabes? Y aquí a la derecha está Pueblo Arena. Así que, vale. Vamos a ver qué Pokémon es. ¿El otro Starly? Pues nada, me lo voy a perder. Arañazo. Otro arañazo. Y arañazo. Perfecto. Y subí de nivel. Sí, señor. A nivel 7. Perfecto. Ascuas. Eso me parece genial. Vale. Sube. Para arriba. Ahí está. Corre. Vale. Oh, Maya, ¿qué haces aquí, tía? ¿Tú estás aquí? Venga, venga, entonces. Pues eso, te espera. Este es nuestro laboratorio. Entremos. ¡Guau! Marcos, quítate de en medio. Ah, eres tú, Gaby. Ese vegetario no es que dé miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual, yo me piro, Gaby, chao. No teníamos que capturar el Pokémon legendario. Es estúpido este. Madre mía, ¿qué ha sido eso? También es nuestro tipo impaciente. En fin, entremos. Pues nada, bien, hay que entrar, ¿no? Sí. Vale. Esto lo voy a adelantar. Bueno, mira quién está aquí. Perdón, es el profesor. Te llamas Gaby, ¿verdad? Deja que vea tu Pokémon. Vayamos. Vaya. Este Pokémon parece bastante feliz. Sí, señor. Vaya, parece que no fue ningún error confiarte ese Chimchar. Bueno, ¿te gustaría ponerle un mote? Obviamente que no, porque Chimchar es Chimchar. No. Cuando os vi a punto de internaros en la hierba alta sin ningún Pokémon, me quedé estupefacto. Me dejó atónico que unos críos pudieran ser tan temerarios. Pero ahora me acabas de asombrar por un motivo totalmente diferente. Ya hay un fuerte vínculo que crece entre tú y tu Pokémon. Conocerte es todo un privilegio. Estoy seguro que Chimchar siente exactamente lo mismo. Por eso te pido que quieras mucho a tu Chimchar. Obviamente lo amo. Bueno, o no. Lo quiero bio... Perdón, zoofilia. Pokémonfilia, supongo. No sabes cómo me alegra que trates tan bien a los Pokémon. Porque... si no lo hicieras, yo, no puedo continuar. Eres estúpida, tía. Pues sí. Volvemos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Permíteme que primero me presente, como es debido. Como ya sabes, me llamo Serval y estudio los Pokémon. Obviamente lo sé. Para empezar, quiero saber cómo, con exactitud, qué Pokémon viven en la región de Sinnoh. Y para saberlo necesito recopilar datos con la Pokédex. Y aquí es donde entras tú. Voy a confiarte esta Pokédex para que tú hagas todo mi trabajo. La utilizarás para reunir información de los Pokémon de Sinnoh para mí. Sí, obviamente, porque si no, pues me va a dar la turrita. Bien. Buena respuesta. Gaby ha obtenido la Pokédex, obviamente. Perdón por tocar el micro. Esta Pokédex es un dispositivo de alta cosa que hace que tú, solamente tú, lo puedes usar porque yo soy un vago. Registraré automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Pues, vale.
Pokémon. Gaby, quiero que hagas a todas partes y que busques todos los tipos de Pokémon que existen en esta región. Me estoy asando, os lo prometo. Yo también tengo una. ¿Qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón, que me desvío. Veamos. En este mundo hay incontables Pokémon, obviamente. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha. Gaby, tú, tu gran aventura acaba de empezar. Mi primer Pokémon fue un Turtwig, ¿lo sabías? Si hubieras elegido un Turtwig en la ruta 201, tendríamos el mismo Pokémon. Mentira. No es tan importante, pero... En fin, yo soy Maya. Ayudo al profesor a añadir páginas de la Pokédex. Así que... En cierto sentido, soy como tú. Solo que te llevo ya algo de ventaja. Te enseñaré todo lo que pueda. Encantada, Gaby. Bueno, pues ahora mismo tengo que seguirte porque si no, pues no puedo hacer nada. corre. Vale. ¿Qué me dices, Maya? Ay, el profesor. ¡Gaby! El gallo lo he hecho a posta. Aquí tengo algo que está bien. Deberías llevártelo también. Has obtenido MT-27. A saber qué es. Yo había puesto MT-27 en el bolsillo MT-MO. Bueno. Es una máquina técnica que contiene el movimiento de retroceso cuando se usa esta máquina. Bueno, ya sabemos qué es el retroceso, ¿verdad? Retroceso, tío. El ataque este que sirve para que... Bueno, básicamente lo que sirve es para un Pokémon. Cuanta más amistad tenga, más daño hará. Básicamente. Caray, qué cosas. No sabía que el profesor tuviera MT. Si era de joven, fue entrenador. Bueno. Bien, Gaby, voy a ser tu entrenadora. Tengo más experiencia que tú como entrenadora y además soy la ayudante del profesor. Anda, sígueme. Yo te sigo, pero... Llevamos literalmente 40 minutos de vídeo. Yo llevo 40 minutos de vídeo, así que creo que lo voy a ir dejando ya por ahí. Este edificio con el tejado rojo es el centro Pokémon, bla, bla, bla. Es el lugar en el que se curan los Pokémon heridos en combate. Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones. Ya lo sé. Hombre. Va, tío. Ven más rápido. Y este es el edificio donde puedes comprar. Que esto ya lo sé. Venga, va. Déjame en paz. Que esto ya lo sé. Háblale a tu madre porque si no te mato, ¿vale? Venga, va. Venga, va. Va, 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 va. Que sí, tío. Que me da igual. Que me importa poco. Vale. Así que, chicos. Voy a guardar. ¿Sí? Y voy a dejar el vídeo ya por aquí. Espero que os haya servido. Si es así, like, comentad y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!